Buenas amigos, ha pasado gran tiempo que yo he visto clínicas de guitarra que encima no están completas algunas y yo quería brindarles una, no sé en cuántos tramos, pero llegar realmente a ustedes y a la música también, que creo que es digna de ser tocada, ¿no? Y ese que dice no sé, que pueda realmente llegar a hacerlo, ¿no? Con esto vamos a aproximar un poco a lo que es la guitarra. Quisiera en principio advertirles que es mejor usar siempre una guitarra criolla, algo más rústico, ya que la eléctrica uno toca y siempre suena, ¿no? O sea, uno hace así y suena sola. En cambio, cuando uno no quiere sacar un sonido propio, puede llegar a ser más duradero, más verdadero. Bueno, la guitarra se afina en la 440 Hz, que es la vibración de la cuerda, y esta se ubica acá en la quinta, ¿no? Ahí tenemos un La perfectamente afinado. Se puede afinar ya con un corista que nos da la nota, un corista de 1, un corista de 6 que nos da los 6 tonos, con un piano de oído para afinar con alguna canción. Y el método de afinación es realmente breve. Para que ustedes sepan, básicamente hace lo siguiente. En el La nos tenemos que parar en el quinto traste e igualarla con el cuarto, ¿no? Con el cuarta cuerda. Tocamos. Cuando sentimos que es unísono la cosa, dejamos de tocar y vamos a la otra, ¿verdad? Por el momento tenemos La en el quinto traste, igualamos con la cuarta y la cuarta con la tercera. Ahora, la tercera se afina desde el cuarto traste y no el quinto, afinando la cuerda de abajo, que es la segunda, y la segunda se empareja en el quinto con la primera, o sea, una vez que tenemos afinada la guitarra, se van a preguntar qué pasó con el Mi de arriba. Como las dos cuerdas reciben el mismo nombre, nada más que esta es más grave y esta es más aguda, necesitamos emparejarla de esta manera. Al sentir el sonido unísono, que quiere decir que suenan los dos al mismo timbre, ya tenemos la guitarra lista como para tocar. Lo siguiente que tenemos que saber es hacer siempre al menos 5 o 10 minutos, o si tenemos la guitarra al lado y estamos mirando un partido, una novela, lo que sea, hacer este tipo de ejercicios que son muy útiles con púa o con los dedos, eso ya es la elección de cada uno, que es por ejemplo tocar la cuerda al aire, tocar la primera, la segunda, la tercera, la segunda, la primera y cero, ¿no? Sería. Eso, igualarlo con todos los trastes, o sea, todas las cuerdas. Melodía, pero es una buena prueba para empezar a tocar. Y luego de haber sacado este ejercicio, que no es de velocidad, sino de que salga prolijo, lo que nunca tiene que importar es la velocidad, porque sale sola. Eso es algo que tenemos que tener siempre en mente. Velocidad no importa, pues podemos ser una especie de no sé, Paco de Lucía, y tocar con una velocidad muy importante y ser un Steve Vai y usar demasiado efecto, o quizá no para algunos sobre el gusto, y ser bueno también en el mismo caso, ¿no? Y uno toca con guitarra criolla y otro con eléctrica, así que la velocidad no. Eric Clapton le dice mano lenta y realmente toca fantástico, y toca 4 notas y es buenísimo. Así que la velocidad, por favor, nunca se fijen, y es algo que seguramente voy a repetir mucho en esta clase. Tocamos después el primero, el segundo, el tercero y el cuarto y volvemos, como hacíamos antes, 0, 1, 2, 3 y volvíamos, ahora hacemos 1, 2, 3, 4 y volvemos.
Bueno, amigos, espero que les haya sido de utilidad. Esta como primera clase es básica, pero es para iniciados, intermedios y avanzados. Y ya le estaré dando otras normativas acerca de la guitarra, como afinarla en otro tono, los primeros acordes que podemos ver, mayores, menores, y siempre investigar. Y el momento en que uno quiera tocar, que realmente toque, aunque no sepa que toque, porque realmente la música es un mensaje que va directamente del alma. Es algo que yo creo, por eso me dediqué a esto. Bueno, nos pueden encontrar a nosotros como banda en el mail carfusion-rock@hotmail.com y en el Facebook en carfusion-rock. Si quieren hablar conmigo, yo soy Adrián y bueno, estaré al tanto con ustedes, cualquier mail, cualquier dato que me quieran dar o alguna cosa nueva que han sacado. Y bueno, los espero en la próxima clase. Muchas gracias.